Rigurosos filtros de Acipona Altamira para permitir el ingreso a medios de comunicación a Playa Tesoro ha orillado a la autoridad a tener que solicitar los nombres y empresas de cada uno de los reporteros y camarógrafos que cubren la fuente en la urbe industrial. Yo ya lo aclaré con Acipona el día anoche porque sí me manifestaron que no los habían dejado entrar. Y entonces el día de hoy, ahorita que terminemos esta agenda, voy a hacer un permiso global. Nada más necesito que me den los nombres por WhatsApp de todos los que van a ir a lo largo de todos los días, de esta semana y la que sigue, para que tengan ya el acceso. Sí. De la empresa responsable. Es más que todo la empresa de que están como vigilantes, ¿verdad? De seguridad. Pero si ustedes me dan los nombres hoy mismo, hoy hago el permiso y se lo entrego a los administrativos de Acipona. Lo anterior fue expuesto por la Unidad Municipal de Protección Civil, quienes pidieron una lista entre los representantes de los medios de comunicación para que la autoridad, con media hora de anticipación, pidan la atención al personal de Acipona y se consiga libre acceso a Playa Tesoro. Lo que pasa es que a veces hay un poquito de distorsión en la comunicación en el primer filtro, pero Acipona ya está enterado, hemos metido permisos. Y yo les pido a ustedes que cuando vayan a ingresar a playa, previamente me avisen para yo meter el permiso. Lo único que no está permitido son drones, porque así lo estipula el recinto fiscal. Cabe destacar que en la ruta hacia el litoral costero en Altamira existen dos filtros de seguridad operados por una empresa de seguridad privada, contratada por Acipona Altamira, donde aplican el mismo cuestionario en dos ocasiones, lo que genera un tiempo de traslado por encima de los 40 minutos para llegar al atractivo turístico. En City Channel encontraste la noticia.